Manera. Nosotros estamos como el Fénix levantando el vuelo todo el momento, en todo momento, y estoy seguro que va a ser un gran ejército y vamos a ganar de manera apabullante aquí en Tlaxcala. Es el compromiso que tenemos y por ello la decisión de Rubén Terán de quedarse en el estado, de trabajar con el pueblo tlaxcalteca y decirles que no todos los políticos somos iguales, que habemos quienes creemos en la vocación de servicio, que creemos en la política como un arte del buen hacer, del bien ayudar y por supuesto del bien gobernar. Y en ese sentido estamos trabajando y por eso es que he decidido no reelegirme. ¿Cómo califica su trabajo en la legislatura federal? Sería incorrecto que yo lo calificara. Comentar nada más que en el primer año legislativo no fue una calificación mía, ustedes lo saben, Rubén Terán fue de los 10 diputados más productivos de ese periodo legislativo y pues mi agenda prioritaria ha sido, es y seguirá siendo la agenda que requiere este país, la agenda que propone el presidente de la República. Muchas gracias. Gracias.